papeles que yo. Supongo que no hay ninguno bajo cuatro candileas y un teatro controlado. Cuatro son los que manejan y yo soy el manejado. Siendo tan pelele, o a la mano de un gobierno que no puso bien los cuernos con cada promesa que dio, y ha cambiado los papeles para que se haga más pelele. Todavía nuestros hijos. Bienvenidos sean todos al teatro de los recortes. ¿Los recortes? Para nosotros. ¿Y el dinero? Presentación, teatrillos de costuras y retales, una mano me da el cuerpo y corazón, y los dedos mueven mis extremidades, para gritar cada cosa que tanto me mata, me duele y me cuece, y denunciar el manejo tantísimas veces, y si lo piensas conmigo, a lo mejor te parece, si te comparas conmigo, seguro que te parece. Yo soy el 21 y más pelele que yo, supongo que hay más de uno. Que tiene poco, lo poco que tiene, verás lo pronto que te viene y te pide cuenta. Tú quítale lo que le queda, verás cómo se desespera. Cuidado con jugar con fuego, que esto se revienta. Bancos que se han rescatado por el Estado con el dinero de nuestros impuestos, mientras que al que está parado lo han desahuciado y está en la calle tirado y con los puestos. Otra vez las dos España, presidente, cuidadito, donde el pobre sea más pobre y los ricos sean mucho más ricos. Que la
historia se repite. No vaya a ser que un revive levante a los pobrecitos. Y con la mano en el corazón cumple con lo prometido, que los votos a tu partido fueron un brindis a la esperanza. Porque me estás pagando con tu deseo, si todo lo que proclamaba en tu programa ni pactos fiscales ni con metralletas. Yo te pido que no sea allá en Bruselas un candidato servil y obediente, que España no se merece que en Europa esté un pelele, que esté un pelele y que sea mi presidente. Paseando por Andalucía a dos inocentes. Eran las 5 de la tarde, igual que Lorca en su romance, cuando a los pies de la sultana le cambió la suerte. Fueron hasta allí engañados por un tirano para jugar entre los naranjales, sin saber que en una vera él los condena a su pobre madre. Los maté porque eran míos, eso pensaría el cobarde. Los maté por ser mis hijos, cuando nunca tuvieron a un padre. Eran las 5, sonaron y las cenizas volaron a las 5 de la tarde. Sirven las pancartas y esas emotivas cartas y tantos minutos de silencio. Prisión hasta pudrirse en una prisión, y el abogado del diablo que lo defienda en los infiernos. De Huelva salieron en puentes de plata y Córdoba llora. Sonrisas de nácar, a las 5 eran las 5, un asesino que
diario fecha pasada dijo que hubo una concejala muy guapetona que se llamaba no sé qué. Esto olvido. Que teniendo el móvil con cobertura en un ratito de calentura grabó su vídeo con el dedito dentro del el giro. La casualidad quiso que ese día uno de nosotros llamó a la tía para ponérselo en la manita del muñequito. Y desde entonces, mi que guasa, estamos en la comparsa como queao, porque hay uno por lo visto que va delito y con la piba triunfao. Pero ya sabemos que ha sido este porque la porra lo ha delatado. Mano te maneja con dedito que te hiere y pa' colmo tú te dejas que te den donde más duele. Luego no vengas con queja, luego no vengas con queja si te sientes un perere. Si te sientes un perere. Pasada, dijo que hubo una concejala muy guapetona que se llamaba no sé qué. Esto olvido. Que teniendo el móvil con cobertura en un ratito de calentura grabó su vídeo con el dedito dentro de. Pero bueno, pelele, ¿esto qué es? ¿Qué soy yo, pelele? ¿No os dais cuenta que hemos cantado dos veces el mismo couple? Ay, Dios mío, qué cruz. Seguidme a mí, que este vídeo yo lo he visto, este vídeo. Yo he visto ese vídeo en una cuña y es un peligro con tanta uña ponerse el dedo dentro de parte tan delicada. Pero que va señores, la vía en los interiores no se maltrata y tiene un juego muñeca y un redondeo, que vaya tela la guapa. Y la rapidez que tienen los dedos como el punteo los carapapas. Si la mano te maneja con deditos que te hieren y pa' colmo tú te dejas que te den donde más duele. Luego no vengas con queja, luego no vengas con queja si te sientes un perere. Thank you.
la historia de un día cualquiera, en la vida de un cualquiera, acabado de levantar. Está en la historia corriente de un hombre, del que no importa su nombre, ponte que se llame Juan. Su problema no es que tenga 30 días, cada mes de busca vía, sin saber cómo acabar. El problema que le quema es que a diario tiene todo el calendario, sin saber cómo empezar. Y Juan se marcha a la calle con su café de mañana y una carpeta que guarda papeles de lo que ha sido, con la esperanza que un día por tantos sitios que llama se le abra alguna ventana con su trabajo perdido. Juan el Pérez. Pierde ni un detalle y ha aprendido lo sencillo que se cambian todas las tornas. Y a Juanillo con recortes sin parar, el partido del prohibido protestar. Si él protestaba y le ponen nuevas normas. Prohibido decir basta, prohibida la pancarta que la porra va juntito a la reforma. Y esa cosa que se llama libertad, ya no es cosa de tenerla y disfrutarla. El gobierno también la va a recortar y solo la va a usar si hay permiso para usarla. Pobre Juan que no se entera con la bulla, además que si los bancos tienen poco, eso siempre es por culpita de nosotros. Y el que es pobre solamente es culpa suya. Estalló la burbuja inmobiliaria y empezó una crisis millonaria. El gobierno pendiente de la prima de riesgo y nosotros en la ruina sin comerlo ni beberlo. Igual que tenía una tienda y la tuvo que cerrar con la de cientos y miles de millones que han tirado a la basura. Después bajándote los pantalones, ¿cómo quieres que no tenga esta cara de pared? Estalló la burbuja inmobiliaria y empezó una crisis millonaria. El gobierno pendiente de la prima de riesgo y nosotros en la ruina sin comerlo ni beberlo. Estalló la burbuja inmobiliaria. Te tienen pa' que no te duela los tiempos que vienen. Y aunque eres mi niño y yo soy tu espejo, al pie de la cuna te guardo el consejo. Cuando seas un hombre y te quedes sin ropa, tú siempre respondes, no te calles la boca. Salta a la calle a gritar tu quejío, para casa volver, siendo un hombre vestido. Hijo mío, escúchame, guarda bien lo que te digo. Todo lo que yo gané en un día lo he perdido. Esta nana borrará lo que a mí me haya dolido. Hijo mío, escúchame.
escúchame, guarda bien lo que te digo, todo lo que yo gané en un día lo he perdido. Esta nana borrará lo que a mí me haya dolido. Hijo mío, escúchame y que no lo hagan contigo. Aquí acaba la función de este guiñón. Que movieron una mano disfrazada de guante blanco y de Juan que en el espejo se miró. Y esta historia su reflejo le contó de tantos y tantos. Y aquí cierra su cortina y el telón.